de todo en este partido. Vamos a resumirlo, lo que pasó en primero y segundo tiempo, todo el partido. Pase de Iván López. Aquí está Omar Elvir con la derecha. Termina disparando. Y la pelota que la manda afuera de la portería de Novan Torres. Aquí vamos a ver este tiro libre de Emilio. Tuvo que irse Emilio, ¿eh? Entró Aguilera por él en segundo tiempo. Ya había recibido una tarjeta amarilla y se le miraba nervioso en algunas acciones. Aquí sale bien el portero. Sí. Torres. Mira esta despeje. Pelota que la mandaban a la zona de ataque. Aquí está cómo controla bien Ryan Castillo. La manda Isaac Castillo. Balón al espacio. Y aquí fue una acción en la que no hubo falta, en la que se pudo haber complicado Tecas. Fácilmente pudo haber sido un lío tremendo, pero lo resolvió bien Motagua en defensa, este centro, y se queda bien de Novan Torres. En el juego aéreo es muy, muy seguro el guardameta de Maratón. Y después se avivaba Motagua, Kevin López en cortito para Omar Elvir. Y el centro medido para el encuentro de Carlos Meléndez, que llega incorporándose al área. Entre dos hombres vestidos de verde aparece Carlos Meléndez para conectar y mandar la pelota al fondo. Vea usted, hay dos jugadores ahí. Ninguno llega por la pelota, Carlos Meléndez sí, y la manda al fondo. Es que le ganan el espacio. A los dos elementos que tiene Maratón ahí, logra ganarles en el espacio. Además es un zaguero que va muy bien en el juego aéreo en ataque. Ganaba Motagua ya 1-0, responde Maratón y esta jugada es invalidada correctamente porque se quedó en posición adelantada Carlos Ovidio Lanza. Sí, Ovidio se desconcentró, me parece que sabía perfectamente cuál era su posición, estaba adelantado. Otra cuestión con el gol de Meléndez, viene de fuera del área, no había ninguna marca, lo sorprendió a la defensa. Mire esta. Aquí Maratón empezaba ya, estamos viendo las imágenes de la segunda parte del partido, no hay falta, la gana Isaac Castillo y termina disparando al primer poste. Qué buena combinación la que se gestaba en esa acción para el conjunto verdolaga. Lo intentaba Motagua, la descarga por el sector izquierdo, Kevin López el que uno, se ubicaba en dos. La zona de definición y era Omar Elvir el que mandaba el centro. El cabezazo de Kevin López y qué gol el de Motagua, Gonzalo. Paredes, ¿no? Como en el entrenamiento, por eso se entrena. Y ese pase fue muy bueno de Delgado. Creo que fue entre las piernas de Vargas, aquí. Y el pase a Elvir, que para mí fue el mejor del partido, el centro y Orlando, gran gol de Kevin López. Sí, una bella jugada que termina con este cabezazo, el séptimo grito de gol de Kevin López en el campeonato. El 2-0 que al final fue decisivo. Pelota que rechaza Motagua en la defensa. La gana de nuevo Maratón. La gana Garrido. Ahí la pasan al espacio. Se le va a quedar a Solano y Solano, que define con la derecha. Y metía Maratón en el partido porque hacía falta algunos minutos. Una gran jugada de Maratón, ganando el rebote ahí en la salida. Y después la inteligencia para mandarle el balón a Carlos Costli. El cocherito que le acomodaba la pelota a Solano y Solano. Y el atrevido de derecha, ¿eh? Mandaba la pelota al costado del portero y era el gol para Maratón que le daría vida al partido en el cierre. Se va lesionado Solano y Solano. Sí, lo eso reciente. Le afectó a Maratón. Exacto, lo reciente Maratón. En la recta final pudo haber tenido a Solano y hubiera tenido más ataque. Y aquí el intento del conjunto verdolaga, Ruggier que medía bien y despejaba esa pelota. Por el otro lado, el intento por parte de Matías Galvaliz y de Novan Torres sin problemas que se quedaba con la pelota. Vamos a ver esta jugada, la gana bien Galvaliz. Ahí sigue Galvaliz, la va a tocar y se la van a dejar a Muma Fernández, que se complica hacia Tolondra. Y después no define bien Galvaliz. Una inmejorable oportunidad para que Motagua pudiera sentenciar el partido. Tenía dos opciones de pase, pero al final escoge la opción de Carlos Fernández. Y después la acción que iba a provocar la expulsión, se iba expulsado ahí el jugador Alan Vargas, la doble tarjeta amarilla. Por la falta, sí. Para mí no es para roja, no es para una segunda amarilla. En todo caso, es algo que ha dicho después, aquí quiere rescatar la pelota y después yo no veo ahí. Tal vez como latigazo del braseo, decís vos, o de esa cinta que andaba colgando ahí.